Gloria a Dios. Todos en pie vamos a leer la palabra de Dios. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Cuántos vinieron con la Biblia? Diga amén. Yo quiero hoy, hermanos, por el Espíritu de Dios, hablar de un tema muy, muy importante. Cuando fuimos salvos, nacido de nuevo, nacimos de nuevo y fuimos justificados en Cristo Jesús, ahí viene algo muy importante en la vida de los salvos. Quien ya nació de nuevo, ahí diga amén. Quem já foi justificado por Cristo Jesus, você já escutou. Agora vem o passo muito importante de um salvo. Se você nasceu de novo, se você já foi justificado em Cristo Jesus, impossível, impossível que você não tenha esta segunda, esta tercera característica, esta tercera cualidad, la santificación. Uno de los atributos de Dios, señoras y señores, damas y caballeros, es que Dios es santo. Santo. Y los hijos de Dios que nasceram de novo e que foram justificados em Cristo Jesús, eles têm que ter a marca de la santidad de Deus em la vida de ellos. Amém. E hermanos, e hoy esto está muy escaso. Para empezar, la cobardía já é de los púlpitos. Pastores já não predicam mais santidade, porque nem eles vivem. Já são pastores de segunda, terceira esposa. Como vai predicar santidade? Amém? Pastores corruptos, ladrones. Como vai predicar? E alguns até predicam muito bem, hablam, pero pura palavrinha. Y la santidad, hermanos, es una marca de la iglesia que está preparada para subir con Cristo Jesús. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Amén. Vamos hoy a hablar de la santificación. Santidad en la vida del creyente. Hebreos Hebreos capítulo 12, gloria a Cristo. Seguí la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie al Señor. Voy a leer en esta otra traducción. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Levanta sus manos. Dios poderoso, Padre, aqui estamos, Senhor, necessitando. Arriba la master y mi canda la mai. Oh, gloria. Virima la manai. Gracias, Senhor. Amém, amém, amém. Tome asiento, señoras y señores, damas y caballeros.
Queridos hermanos, vivimos em um momento muito terrible en la historia de la iglesia. Es verdad que si multiplicamos, y nada contra la multiplicación, nada contra nosotros tener muchas iglesias cristianas, principalmente en mi país. Mi país, a un tiempo atrás, usted decir que era creyente era una vergüenza. Si usted decir que era creyente era como vergüenza, como algo así. Usted creyente, qué horror, qué horrible. Aquel pueblito, amén. Ahora, y eran poquitas iglesias que tenía en mi país cristiana, evangélica. Y hoy, hermano, Brasil se llenó de iglesia. Ahora todo el mundo quiere ser cristiano. Los políticos, todo el mundo, soy cristiano y tiene 2, 3 mujeres. Ahora la moda es ser cristiano. ¿Por qué? Porque usted puede decir soy cristiano y todo horrible, y todo sin santidad. Y lo peor, hermano, que en nuestra iglesia ahora también soy cristiana, todo pintado. Oh, cristiano, viviendo un sensualismo, hermano. Hermano, tiene hermana que viene a veces conversar con uno, que uno no sabe dónde va a mirar. Se mira para abajo, se mira para arriba, no sabe, hermano, por la ropa tan sensual. No, hermano, yo para mí, hermano, no voy a caer, pero el problema que me da es vergüenza. Vergüenza. Ahora, hermano, los pastores en el púlpito, hermano, todo agarradinho, algunos a ropa todo apretadito, todo allí. Parece salchichón. Santidad, santidad, santidad en todo. Ay, hermano, esto. Ah, pastor, este legalismo. Ay, pastor, este uso y costumbre. Sí. Entonces, mi hermano, si es legalismo o es uso y costumbre, la Biblia que enseña nosotros tener buenos costumbres, nosotros vivir en santidad en el cuerpo, en el alma y el espíritu. Ahora, cuidado, hermana, que el espíritu de la vanidad, de la carnalidad, no entra así. No, despacito. Hermanita, un esmaltito incolor. ¿Esmalte? Un esmaltito incolor, pastorcito, para fortalecer las uñas, un esmaltito incolor. Ahí va y comienza poquito, poquito a poquito, un poquito solo. Hermano, nuestra iglesia, y yo soy pastor de la iglesia Dios Amor, yo no tengo nada que ver con otro ministerio. Si es otro ministerio, quiere dejar las mujeres andar en vanidad, mas aquí no, aquí nosotros predicamos para los hombres y las mujeres que hay santidad en el cuerpo, el alma, el espíritu. No me importa si hay alguien que no vive, pero nosotros no vamos a dejar de predicar y vivir. Amén. Santidad. ¿Qué sirve, hermano? Yo llegar aquel día con un montón de títulos, un montón de trabajo.
Uau! Fui pastor, fui diretor, fui diácono e fui não sei o que, e fui responsável da... que é adelante, hermano? Se eu não chegar hasta la meta em santidade para com Deus, que sirve, hermano? Tenemos una responsabilidad. Si usted nació de nuevo, si usted fue justificado en Cristo Jesús, imposible usted vivir sin la santidad de Dios. Si usted no vive santidad, es porque no naciste de nuevo. Es porque no te convertiste a Cristo. Te conviene estar en nuestro medio por la platita. Te conviene estar en nuestro medio porque tú recibes algo de beneficio. Te conviene. Te conviene. Hermano, me da cosa cuando esposa de pastor quiere ocultar el adulterio de su esposo. No, pastor, no puede disciplinar a mi esposo y la platita que la iglesia da para él. La sangre de Cristo tiene poder. Ama más al pecado que a Dios. Ama más el dinero que a Dios. Ah, no, hermano, tenemos que amar a la santidad de Dios. ¿Qué significa, hermano, santificación? Es que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Amo a Dios más que mi posición. Amo a Dios más que mi posición de pastor, de presbítero. Y hay gente, hermano, que peca, peca y queda ocultando el pecado. ¿Por qué? Porque él sabe que si revelar el pecado va a acontecer algo y queda ocultando. ¿Por qué? Porque ama más las cosas del mundo do que la santidad de Dios. Y la santidad, hermano, tiene que ser en todo. En todo. Si usted está viviendo en santidad, jamás usted va a pecar y quedar pecando y pecando. No, si usted nació de nuevo, si usted fuese justificado en Cristo, usted no va a vivir en el pecado. Hermano, no estoy hablando que el creyente no peca. El creyente puede pecar. Pero si él nació de nuevo, si él fue justificado en Cristo y si él está viviendo una vida de santificación, él puede tropezar, mas él ven y confesa: pequei, pequei, no quiero vivir engañando con doble cara. No, mi hermano, no. Porque que sirve, hermano? Y otra cosa, hermano, hasta hoy yo no vi nadie con pecado oculto prosperar. Puede prosperar un momento. Puede aparecer que él está hasta mismo así. Nossa, él está pecando. Ay, porque tiene gente, hermano, que peca y piensa que Dios ya lo va a matar a él. ¡Bruh! No, hermano. Você peca e de repente você expulsa demônio a um. Você está em adultério e está expulsando o demônio. Você está em pecado e está um sanando o enfermo. E pensa que Deus está de acordo com tua vida medíocre de santidade. Não. Pero se não te arrepende, Deus vai colocar a la luz. Si no confesa lo que está oculto, Dios coloca en la luz. Aleluya. Entonces, hermanos amados, la santidad de Dios tiene que ser en todo. En todo. En tus pensamientos. En tu trabajo.
Hermano, me da cosa, hermano. Me da cosa. Yo me recuerdo, hermano, el misionero David Miranda, a veces él quedaba con un polígrafo y decía, ¿y este polígrafo de quién que es? Quedaba ya buscando de quién es este polígrafo. Puxa, él era fundador de la iglesia. Si él quisiese quedar con el polígrafo, quedase con el polígrafo. Quedaba lá. ¿De quién es este polígrafo, hermanos? ¿De quién es? Porque yo no quiero llevar ese polígrafo que no es mío. Santidad en las mínimas cosas, usted será santo en las grandes cosas. Si no tiene santidad en las mínimas cosas, no me venga a decir que usted está obedeciendo a Dios en las cosas grandes, que tú eres un mentiroso. Amén. Santidad. Ay, pastor, yo quiero ser bonita para el mundo. Hermano, yo hablo como un hombre casado y bien serio. Hermano, para mí, las mujeres más bonitas son aquellas que viven la santidad de Dios. Los hombres más bonitos. Amén. Los hombres más bonitos son aquellos hombres que viven la santidad de Dios. La santidad de Dios. Estos sí son personas que la gloria. Ah, no, pastor, es que yo soy santo solo por dentro. Por fuera, puede estar de cualquier manera. No, hermano. A santidad viene de dentro para afuera. A santidad viene de una nueva naturaleza con Cristo Jesús. Gloria. Entonces, señoras y señores, pastores, no sea un pastor carnal, predique santidad y viva. Nosotros tenemos esta obligación de predicar y vivir. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, glorias. Dios llevará una iglesia santa. Dios llevará una novia con vestiduras blancas. Y rabanarama calla. Gloria a Dios. Hermano, mas pastor, yo quiero ser bonita. Hermano, ¿para qué más bonita que usted es para Dios? No, si vestiendo bien como una mujer, un hombre de Dios. Qué tremendo. Mire, hermano, los cristianos, para ser bonito, hermano, no necesita imitar el mundo. No. No, no, yo fui ahora allá en Colombia, hermano, quedé maravillado de ver tantos jóvenes, hermano, allá en la doctrina, señoritas, señoratas, todas allá, todas hombres, mujeres, muestras, hermosos para el Señor, guardando la doctrina del Señor, viviendo la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, usted imagine tu pastor aquí ahora decir así, no me gusta mi cabello blanco, voy a volver a pintar de rubio. Tinte. Venga, voy a tener como el presbítero Víctor de negro. ¿Ah? No, hermano, si Dios me dio esos cabellos blancos, estoy más bonitão. Y mira que ahora Dios está me dando.
voy a hacer? Ya conquisté. La mujer que tenía que conquistar ya está conquistada. Y bien conquistada. Amén. Ahora, si tengo que me vestir para ser bonitón, es para Jesús y para mi esposa. Amén. Es para Jesús y para mi esposa. Hoy yo estaba me arreglando para venir predicar aquí para ustedes y coloquei un perfume y mi amada dio una mirada así, wow. Hermano, porque tiene creyente que ya va al extremo, hermano. El extremo no se cuida. No, hermano, tiene que bañarse. Tiene que peinar sus cabellos. No, no me venga toda despelucada. No, tiene que cepillar los dientes. Oh, claro. No es, es santidad a Dios, hermano. No es andar todo así, no, arregladito, a ropita bien plantadita, limpinha, y no puede ser sensual. ¿Entiende? Pero hay gente que va al extremo. Ah, ya no, pastor, no puede usar perfume, que es pecado. No puede usar jabón. No, no tiene que usar jabón. No va al extremo, hermano. No. Una mujer perfumó a Jesús. ¿Y cuál fue el perfume que perfumaron a Jesús? ¿El peor? No. Una mujer perfumó a Jesús con mejor perfume. Hermano, usted puede guardar la doctrina de Cristo y andar bien arregladita para el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Jehová. Santificación, hermano, no es usted no cuidar de tu cuerpo. Al contrario, ahora para usted santificar, Señor, se tiene que cuidar de tu cuerpo, porque ahora tu oreja, tus ojos, todo es del Señor. Amén. A veces yo llego, a veces no siempre, yo duermo en hotel, hermano. Siempre viajo. Y las personas, cuando yo entro, ellos dan la llave y el control de la televisión. Ahí yo lo miro, solo uso la llave. El control de televisión no uso. Amén. ¿Por qué? Porque mis ojos es para mi esposa y para Dios. Y para Dios. Mi mente es para Cristo y para las cosas de la palabra de Dios. No es para el mundo. Santidad, hermano, es en las mínimas cosas. Santidad, usted tiene que vivir la verdadera santidad. Es aquella que viene con el temor de Dios. Usted vive no porque están temiendo. Ahora mismo yo me quedé allá en Colombia, hermano. Los hermanos me colocaron en un hotel maravilloso. Llegué así, hermano, abrí la puerta, limpio aquel olor y una tremenda pantallota la de televisión. Me quedé la jueves, viernes, sábado, domingo. Y no lo prendí. ¿Ustedes estaban allá? No estaba. Pero el Espíritu Santo estaba allá. El Espíritu Santo estaba allá. Estaba. ¿Entiende, mi hermano?
Entonces la verdadera santidad que usted vive no es aquella que usted vive para aparentar al mundo, a los hermanos, no, aquella que usted vive para Dios, para agradar a Dios en espíritu, en verdad. Amén. No es para agradar al hombre, es para agradar a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Y no me venga, hermano, que pastor, que puede un poquito. Cuidado, hermano, que muchos ya murieron con esa cosa de un poquito. No, hermano, si usted nació de nuevo, si usted fue justificado con Cristo, imposible usted no vivir la verdadera santidad para con Dios. Usted tiene que vivir esta verdadera santidad por tu posición que usted está en Cristo. Amén. Vamos a ver nuestra posición en Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben abundancia de la gracia, abundancia, la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Ahora nosotros lo que vivimos en esta vida es para Jesucristo, no es más para nosotros. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Amém. Romanos capítulo 6, versículo 3. No ofrezca los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcase más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo, hermano. Por esto, usted y yo tenemos que nacer de nuevo. Y mientras usted está en este mundo, ahí tiene una naturaleza caída que usted tiene que estar dando muerte todos los días a través de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, muriendo, crucificando el viejo hombre, luchando para que esta vieja naturaleza no venga a resucitar. Amén. Esta vieja naturaleza está ahí. Y usted tiene que cuidar, mi hermano, mi hermana, si usted salió de una vida de prostitución, si usted salió de una vida de drogas, cuídate. Si usted salió de una vida perversa, de homosexualismo, vigile. Cuide tu vida espiritual día y noche. Cuide, porque aún, nacimos de nuevo, fuimos justificados, estamos en la santificación y el último es la glorificación de nuestro cuerpo. Ahí sí, ahí estaremos con un cuerpo glorificado y no pecaremos más. Pero mientras, usted tiene que estar luchando contra el pecado, contra la vanidad, contra la mentira, contra la corrupción, contra la inmoralidad, contra todo aquello que contamina las vestiduras del verdadero cristiano. Usted tiene que estar luchando, mi hermano, día y noche, porque la vieja naturaleza, ella quiere, ¿o qué?
Ela quer o pecado. Amém? Ela não quer submeter a Deus. Por isto, você tem que dizer: eu já morri. Fui crucificado, sepultado. E agora, esse corpo já não é mais para o pecado. É para a palavra de Deus, o Espírito de Deus, para os frutos do Espírito Santo: amor, paz, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, domínio próprio. Aleluia! Não alimente. Como você vai vencer esta vieja natureza? Não alimente esta vieja natureza. Não alimente esta vieja natureza caída, adâmica. Cuidado! Você está em la carne. Não, eu sou forte, eu puedo. Não, você não pode. É o Espírito Santo que pode em tu vida. É o Espírito Santo que te guarda. Cuidado, vigile. Amém. Vigila, meu irmão, cuide tu santidade. Amém. Uma vida diária de andar no Espírito. Romanos 8, 9. Los que vivem segundo a natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. O que diz na Bíblia? Los que vivem segundo a natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Sin embargo, ustedes não vivem segundo a natureza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Hermano, hermana, si tú tienes el Espíritu de Cristo, usted está luchando para vivir. Você está buscando a santidade. Se o Espírito de Cristo está em ti, você está buscando vivir em santidade. Amém. Porque aqueles que não têm o Espírito de Cristo, eles vivem para a vieja natureza pecaminosa, caída. Pero agora, irmãos, tus braços, tus piernas, tus oídos. Há lugares, hermanos, que às vezes os pastores me levaram, nada contra, não tem problema. Me levaram a um lugar para comer. Eu disse: hermano, lo siento mucho, não é que eu quiera ser mais santo que ustedes, pero não me estou sentindo bem este local. Essas músicas aqui, todo. Não, não me sinto bem. Vamos cambiar um local, um ambiente mais agradável para nós estar. Porque meus ouvidos, essa é para o Senhor, não é para estar essas coisas aqui, bum, bum. O único ruído que me gusta é o ruído da igreja. Aí pode gritar. Tu corpo é do Senhor, tu ouvido é do Senhor. Por que estás escutando essas músicas profanas? Santidade, meu irmão. Por quê? Por que estás vendo essas coisas horríveis? Por que está lendo essas coisas que não traz edificação, irmão? Por quê? Por quê? Cuide isso, irmão. Cuide. Não deixe tu vida espiritual morrer e pense que o diabo não vai querer te matar assim de uma vez. É pouquito a pouquito. Amém? É pouquito a pouquito. Quando vê, você já está morto espiritualmente. Cuide. Seja santo em todo. Em lo pouquito, em lo muito, em todo, todo, em las mínimas coisas, em tu pensamento, em todo, em todo, em todo, em todo, em todo, em todo, que é para o Senhor, para o Senhor.
Aleluia! Ah, pastor, isso é legalismo. Isso é uso e costumbre. Mas é esses que Jesus vai levar. Amém? É esses que estão guardando a verdadeira santidade do Espírito, a verdadeira santidade que Cristo conquistou na cruz do Calvário por sua sangue. A estos que estão vivendo o novo homem, a nova mulher, é estes que o Senhor vai levar, aleluia. Estes que estão perseverando na doutrina de los apóstoles, guardando, vivendo. Romanos 8, 18 diz assim: de hecho, considero que em nada se compara los sofrimentos atuales com a glória que habrá de revelar-se em nós. Amém? Hermano, vale a pena você sofrer por la verdade, por la palavra de Deus. Que te critique, que te hable lo que queira. Sufra todo, porque haverá el momento, aleluia, que a glória do Senhor vai ser revelada em nós. Aleluia. Este corpo deixará de ser esta matéria e viviremos para sempre com Ele. Vale a pena perseverar. Sufra por el Evangelho e não se entregue à vanidade. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não solo ella, senão também nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gemimos interiormente mientras aguardamos nossa adopção como hijos, es decir, a redenção de nosso cuerpo. Amém? Hermanos, la naturaleza está gemiendo por causa del pecado. Amén. Y nosotros, los verdaderos cristianos, ellos están gimiendo, viendo, hermano, cosa horrible. Ahora, yo estaba ya en Colombia, andando con mis pastores, y dos hombres bien agarraditos, hermano, como mujer, como marido y mujer. Qué horrible, hermano. Que horrível, Sodoma e Gomorra. El pecado, pero el pecado puede governar já no mundo, pero na igreja não pode governar el pecado em nós. Amém. Hermano, hermano, la iglesia é para venir los pecadores, mas não é para continuar pecando. Não, aqui vem como está, pero não se queda como está, porque el evangelio é o poder de Deus para cambiar, para transformar nuestras vidas. Glória a Deus. Quem crê que o evangelho cambia? Cambia por dentro e por fora. Não pode só cambiar por fora. Tem que cambiar primeiro tu naturaleza. Tu naturaleza tem que estar, aquela vieja naturaleza tem que estar muerta, crucificada, sepultada e vivir um novo homem segundo Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Disse Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu em Ele antes da criação do mundo para que seamos santo e irrepreensível em sua presença. Antes del mundo existir, já existia a santidade de Deus, e Deus queira que seu pueblo seja santo.
1 Coríntios 6, 11. Alguns de ustedes também, pero vosotros habéis sido lavado, habéis sido santificado, habéis sido justificado em el nombre del Senhor Jesus Cristo, em el Espírito de nuestro Dios. Quem ha sido santificado, justificado em Cristo Jesus, diga glória a Deus. Quero terminar da Hebreus 10, 14, já vou terminar. Hebreus capítulo 10, 14, que diz: porque um sacrifício perfeccionou para sempre a los que estão sendo santificado. El sacrificio de Cristo es perfecto para nos santificar hasta la venida de Cristo. Aleluya. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sede também vós outro santo em alguma maneira de viver. Hã? Sede também vós outro santo em toda vossa maneira de viver. Toda. Jovem, vuestra maneira de viver tem que ser em santidade. Se você vai se acercar a uma dama, você é solteiro, diga como um homem de Deus, não como um profano. Já chega querendo agarrar, abraçar, beijar. Você é filho de Satanás, então. Não nasceu de novo. Temos que ter santidade em toda a nossa maneira de viver. Amém. Você, varão de Deus, você tem que ser santo em todo. Santo com tus filhos, santo com tua esposa, santo com tu jefe. Santidade em toda maneira de viver. Amém. Amém. Tem jovem, irmão, que quer casar e já escorre uma, está com uma, está com outra. E às vezes está conversando com três. E ele com a outra. Profano. Não tem santidade. Julgando com a jovem. Aí queda a outra pensando: a quem ele quer? Quer Joe, quer Maria, quer Ciclano? E ele se creu: sou eu. Não, você é um carnal. Você é um carnal. Você é um profano, porque você tem que ter santidade em todo. Santidade em todo, respeitar os sentimentos. Amém. Irmão, quando eu cheguei na igreja, eu me converti e nada me ensinou, nada vino ensinar. Depois eles foram me ensinando, mas quando eu me converti, já 30 dias bautizado com o Espírito Santo e eu já fiz o meu primeiro pacto. Senhor, que a primeira muchacha que eu me gostar, que seja essa, que seja minha esposa. Não quero estar como o mundo, porque eu veía os muchachos da igreja como o mundo. Com uma, com outra, com outra, com outra. Eu vivia isto já no mundo. Agora eu vengo para a igreja, não posso viver como o mundo. Amém. E o que aconteceu, irmão? Que a primeira pessoa, a primeira jovem da igreja que me gostou foi, que você desconhece, minha esposa Luciana. E eu já cheguei, já falei, me gusta, te quero. Primeiro perguntei, está disposto a sofrer comigo todo, padecer e trabalhar e fazer a obra de Deus? Sim, então fui allá e já falei para o papá: não vengo aqui para noviazgo, vengo aqui para casar. Amém.
4 años de casamiento. Bendecido en santidad para Dios. Santidad en todo. Primero Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, sé edificado como casa espiritual para sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Nosotros somos el real sacerdocio. La iglesia tiene que presentar a sacrificio santo, agradable a Dios. Que Dios tenga placer de oír, de estar con usted. ¡Aleluya! Primero Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2, al 3. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, toda difamación, desea como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, tenemos que estar creciendo para nuestra salvación en santidad, dejando esas cosas, hermano: envidia, celos, difamación, todas esas inmundicias, todos sus deseos malos, todo quita de tu vida, hermano. Esas cosas que no agrada a Dios, amén. Y crezca a través de la palabra. Llénate de la palabra, llénate de la palabra. Mergulle la palabra, zambúllate de la palabra. Y por el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, vai santificando, vai dejando todo: envidia, lascivia, borrachera, orgía, pornografía, todo lo que es del mundo, amén, que contamina tus vestiduras, debe estar aborreciendo, amén. Todos en pie, voy a terminar por aquí, si no nosotros vamos a hacer una vigilia. Quien quiera esta verdadera santidad de Dios, no es santidad de ti mismo, es santidad del Espíritu, de la palabra. Es santidad que viene de la sangre de Cristo Jesús conquistada ya. Amén. Y termino aquí, hermanos, en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Termino aquí. Santificación es para todos nosotros. Tú nació de nuevo. Tú ya fue justificado en Cristo Jesús. Y ahora la santificación, ella es continua. Todos los días. Amén. Santificación, hermano, es como ducha, es como bañarse. ¿Cuántas veces tú bañas por año? Amén. Minha esposa, às vezes eu vejo ela banhar-se 2 vezes ao dia. Amém? Santificação, irmão, não é uma ducha solo e depois você para. Não. Santificação é sempre, todos os dias. Você está se duchando com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, te limpiando todos os dias. Todos os dias. Amém? Termino aqui. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 7. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparte de la inmoralidad sexual.
o que mais destrói a vida de pastores, de líderes, é a imoralidade sexual. Pastor, cuide tu vida. Obreiros, membros, o que mais destrói a vida de pastores, seminarista, cuide da vida de ustedes na parte sexual. Cuide, casados, solteiros, não importa. Cuide. Viva uma vida de santidade. A vontade de Deus é que seja santificado e que se aparte da imoralidade sexual. Para praticar adultério não necessita ir à cama com uma mulher. Só com tua mirada, com tu desejo, você pode já estar adulterando. Amém? É o tempo da lei para considerar adultério, tinha que praticar. Pero Jesus, com a graça, dijo que nós podemos praticar, mesmo sim estar na cama com uma mulher. Basta orar, mirar, e com nossa mente ali já estamos praticando o adultério. Tu mente é para a palavra de Deus. Satura tu mente de la palavra de Deus, de la santidade de Deus. Que cada um aprenda a controlar seu próprio corpo de uma maneira santa e honrosa. Amém. Que cada um de nós aprenda. Temos domínio próprio por el Espírito. De dizer, não, eu não pratico. Ah, mas a esposa, a hermanita está já toda vanidosa. E por que que eu não posso? Você está imitando quem? Você está imitando Jesus? Ou aqueles que já se apartaram, já se desviaram e estão dando mal testemunho? Imite a Cristo. Que cada um de vós, que cada um aprenda a controlar seu próprio corpo de uma maneira santa e honrosa, sem deixar-se levar por los malos desejos, como hacen os paganos, que não conhecem a Deus, e que nadie perjudique a seu hermano, nem se aproveite de ele em este assunto. El Señor castiga todo esto, como ya les he dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios nos llamó a santidad. Colombia, Brasil. Nos chamou a santidade. Deus nos chamou para estar imitando o mundo. Deus não chamou para você servir tropiezo do evangelho. Deus não chamou para nós ser vergonha do evangelho. Tem pessoas ímpias, irmão, que são mais sérias que certos cristianos que estão dentro das igrejas. Pero hoy el Señor nos está advirtiendo que Él nos llamó no a la impureza, mas a la verdadera santidad de cuerpo, alma y espíritu. ¡Gloria! Por tanto, ahora termino aquí. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 7. Vou ler o 8 também. O 8, até o 8. Portanto,
El que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Quiere rechazar? No, no, y ese es del pastor Osmar. Ya no se predica más eso, pastor. La iglesia de Dios amor cambió, pastor. No cambió, no. Quien cambió fue los carnales, fue los rebeldes. Mas los obedientes siguen guardando la palabra de Dios. Oh, aleluya. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Amén. No quiere aceptar, quiere seguir viviendo en la carnalidad, en la mundanalidad, diciendo: no, pastor, tenemos que, estamos en 2021, tenemos que vivir un tipo diferente. No, hermano, usted no está rechazando al hombre, usted está rechazando a Dios, aquel que envió su Espíritu Santo para santificar la iglesia, para la iglesia estar preparada para ser arrebatada. Oh, aleluya. Chego mais. Oh, glória. Quem queira ser mais santo para Deus? Então seja santo em las coisas mínimas. Amém? Seja santo em las coisas pequenitas. En los detalles. Amén. Sea santo en todo, porque tu Dios es santo. Y solamente los santos que nacieron de nuevo, que fueron justificados en Cristo y que perseveraron en la santificación, solo estos que verán a Dios. Vamos pedir que Dios nos dé fuerza, no para nosotros ver el pecado de los otros, pero para ver el nuestro. Para ver el nuestro, mi pecado. Muy fácil nosotros ver el pecado de los demás, pero es difícil nosotros ver el tronco. Estamos mirando aquel cisquito, aquella la viguita, la pajita del ojo de nuestro hermano, y nosotros estamos con una tremenda viga. Colamos y comemos cabello. No, hermano, la primera santidad es en tu vida. No fique preocupado con la santidad de los otros. Primero santifique usted. Sea usted ejemplo. Sea usted ejemplo. Amén. En la cruz Dios reveló su justo juicio y su ira por los pecados de los hombres, sacando a la luz el medio por el cual el hombre puede ser justificado. El sacrificio perfecto del Cordero permite que un Dios santo pueda salvar un hombre pecador y declararlo justo. Esto es la doctrina de la justificación. Dios nos declaró justo delante de Jesús nos declaró justo delante de su Padre Santo para nosotros vivir en santidad para siempre para Él. Amén.
Que Deus bendiga, queridos hermanos internautas, e você que me escuchou hoje por celular. Próximo lunes te esperamos aqui em vivo, de corpo e alma e espírito, aqui em Avenida Arica 248. Que Deus te bendiga.